¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video de Estaba en el Tapatío. Y estoy muy, muy contento porque ya casi somos 40 mil suscriptores en el canal de Estaba en el Tapatío. Y esto es gracias a ti, a que me has dedicado tu tiempo, has visto los videos, has dejado tu like, tu comentario, has compartido. Muchas, muchísimas gracias por todo este apoyo que siempre me das incondicionalmente. En verdad, de corazón te lo agradezco y espero sigamos creciendo, esta familia se haga más grande para crecer juntos y apoyar a más tienditas y que todos seamos tiendas exitosas, vendamos mucho y nos ayudemos con los tips que siempre decimos aquí. Y bueno, hablando de tips, en este video vamos a hablar de cosas que vender sueltas que tú no sabías que te pueden dejar más dinero si las vendes así sueltitas que el paquete completo. Esos son productos que los clientes te piden a diario. En verdad, si tú vas a iniciar apenas tu negocio, vas a ver que yo creo que casi casi el primer día que abras te van a llegar a pedir esto y suelto. Es muy común que cuando tú vayas al súper siempre veas todos estos productos empaquetados y no te los vendan sueltos. Pero en la tiendita es lo más normal que te los vendan por piezas, sueltitos, porque la gente no está muy acostumbrada a llevarse paquetes grandes en las tienditas. Así que vamos a empezar a decir qué productos son los que te conviene vender sueltos para que ganes más dinero. Y el primer producto que les voy a mostrar es este, que son los pañales. En la tiendita los clientes te piden pañales sueltos. Es muy raro que vengan y te compren el paquete completo, pero sí lo hacen también los clientes. Pero lo más común es que vengan y te digan, oye, ¿me das un pañal suelto? ¿Me das dos pañales sueltos? Y los que más se venden son los Jumbo, para que se compren sus pañales Jumbo y grandes cuando inicien la tiendita. En ocasiones a mí me piden medianos los clientes y yo les doy grandes y ni cuenta se dan. Así que de preferencia tengan Jumbo y grande para vender sueltos en su tienda. El siguiente producto que se vende a diario suelto es este, y es el rollo. De hecho, se les va a abrir para que vean. Los clientes, es de lo más común que te lleguen y te digan que si les vendes un rollo suelto. ¿Por qué? Como yo les he dicho en otros videos, las personas normalmente en las tienditas compran lo que se les acabó del súper, de la despensa, y no es normal que vengan y te compren un paquetón de rollo. Así que se llevan siempre un suelto. Pero el paquete, a menos de que tengas promo, se te va a vender. Por ejemplo, este de aquí es el que más se nos vende. Y bueno, aquí en mi tienda se vende mucho el paquete, pero también el suelto. Yo creo que ahí se dan. Obviamente te conviene más el suelto porque este lo das en 43, si no me equivoco. Y este a 8. Entonces saca la cuenta. 48 si los vendes sueltos, 43 si se dan paquete. Pero los clientes prefieren comprar suelto. El siguiente producto que vas a vender suelto siempre, y ahora sí que es súper raro que alguien te llegue a pedir una caja completa, es la medicina. Aquí tengo unas cajitas de muestra. La medicina los clientes siempre te la van a pedir suelta. Miren, ya nomás quedan estas pastillas de esta cajita. Y de esta otra, pues están nuevas, es una caja nueva. Así que hay que tener nuestras tijeras ahí bien preparadas para cuando te vayan a pedir medicina y no estés como menso buscando las tijeras. Porque también nos ha pasado que de repente se pierden o las dejamos en otro lugar y ahí andamos batallando para cortar estos productos. Medicina, tercer producto que se vende muy bien suelto. El cuarto producto que podemos vender suelto y que se vende muy bien es el stevia y el Splenda. Los puse juntos porque son prácticamente los mismos productos, nada más que uno es la famosísima stevia y el Splenda es el endulcorante sin calorías. Estos también se venden muy bien sueltos y te dejan muy buena ganancia. Por ejemplo, nosotros vendemos a un peso, un pesito cada paquetito, un pesito cada paquetito. Y sacas mucha ganancia porque, ejemplo, se trae 200 sobres y nos costó, si no me equivoco, como 120 pesos. Y este trae 700 sobres y adicional te regalan 140 sobres, o sea, 140 pesos.
para que no dejes de vender esos productos también sueltos, no vas a invertir mucho en ellos y los clientes se los van a pedir. Por lo mismo que les digo, que se les terminan sus productos en su casa y luego vienen a comprarte un sobrecito, dos sobrecitos de Splenda. Así que tengan en su tienda Splenda y Stevia. Nuestro quinto producto que debes de vender suelto en tu tienda para que ganes más son las toallas femeninas. Sí, las toallas. Puedes comprar esos paquetones grandotes que traen 42 toallas, que son exclusivos para vender en tu tiendita. O puedes abrir los paquetitos chiquitos. Ejemplo, ese trae 14 toallas. Nosotros sueltas las vendemos a $3.50. Y si tú vendes el paquetito, lo vendes en $20. Así que, ¿cómo te conviene más venderlas? Sueltas, al igual que estas. Estas también las piden muchísimo las chicas, las toallas femeninas sueltas. Se les es más cómodo venir por una y después ir a comprar su paquete. Así que no se olviden vender toallas femeninas sueltas. Nuestro sexto producto que vendemos en la tienda suelto son las plaquitas para los mosquitos de Raid, que son estas. Seguramente también tú las has de vender en tu tienda. Plaquitas Raid, las damos a $3. Y los Raidolitos, que son estos. Los Raidolitos los vendemos por espiral y también te conviene muchísimo venderlos sueltos. La cajita nosotros la vendemos a $10, pero cada espiral lo damos a 4. ¿Y cuántos trae? 6. 6 por 4, $24. ¿Cómo ven? Son $14 más. No dejen de vender también este producto suelto porque trae una ganancia muy atractiva más que venderla por la cajita. Aparte, los clientes te piden luego siempre todo suelto. Así que ve por tus Raidolitos, que son la marca más popular en la tiendita, y las plaquitas Raid. Nuestro séptimo producto que vendemos suelto son los chiles jalapeños. Estos deliciosos chilitos se venden súper bien sueltos y te dejan una ganancia muy buena, ya que la lata trae como 80 chiles, yo creo, o 100, no sé, trae un chingo. Y te cuesta a $58, así que ganas casi el doble. Así que vende chiles jalapeños. Nuestro octavo producto que vendemos suelto mucho también aquí en la tienda es este. Son los vasos. Aquí tenemos mucho cliente de caguama, así que cuando vienen a comprar la caguama, luego nos piden que les demos un vasito. Los vasos los vendemos a $1. Y a ti como tendero te cuesta como $15, trae 25, ganas $10 de venderlos sueltos a que si vendes el paquete completo. Así que vasos, nuestro producto número 8. Nuestro producto número 9 son los quesos. Estos quesos para hamburguesas se venden también mucho y se venden sueltos. También vendemos paquetitos, pero como les digo, la gente siempre compra de poquito, así que se suelen llevar sueltos. 2, 3, o si van a hacer unas hamburguesas se llevan 8. Y como el paquete normalmente trae 10, pues te los piden mejor sueltos. Queso para hamburguesa amarillo. Y nuestro producto número 10 es la salchicha. La salchicha es un producto que se vende suelto todos los días. Es muy raro que alguien llegue y te pide un paquete de salchichas. Al igual que el jamón, también te lo piden suelto, te piden una rebanada, dos rebanadas. Es un producto que se vende bastante suelto. Salchichas y jamón, nuestro producto número 10. Nuestro producto número 11 son los tés. En la tiendita vendemos tés sueltos. Por ejemplo, esta es una cajota para la tiendita. Nosotros los vendemos a $2. Sí, $2 cada té. Y los clientes llegan y te piden: oye, ¿me vendes un té de manzanilla? ¿Me vendes un té de hierbabuena? ¿Me vendes un té verde? ¿Me vendes un té de siete azares? ¿De canela? De tantos sabores que ellos piden, y aquí los tenemos todos en esta cajita. Les recomiendo también que si tu cliente quiere unos sabores extraños, compres una cajita chiquita. Así como esta, miren, compras una cajita chiquita, la abres y la vacías aquí. Y listo, ya vas a tener también de ese sabor. Por ejemplo, este trae 25 sobrecitos de té y a ti como tendero te cuesta $13.50. Y de 25 vas a sacar $50.
¿Ya viste toda la ganancia que te va a dejar vender té suelto? Así que sí, vende té suelto. Aparte que te lo piden los clientes. Y nuestro último producto, y no por ser el último, es el que menos se vende, sino porque quedó hasta el final, es este. Miren, este. Acaba de cambiar su presentación. Este es el Nor Suiza y los clientes te lo piden siempre suelto. Ya sea este, el Nor Tomate, el Consomate, el Rico Pollo, todos esos los piden por un cuadrito. Y también te conviene más venderlos sueltos. Es una cajita chiquita que tengo, pero también puedes comprar los que traen muchos. Y vas a sacar ahí tu ganancia, ¿va? Producto número 12, el Nor Suiza, caldito de pollo. Bueno, eso fue todo por este video, amigos. Cuéntenme qué productos venden ustedes sueltos en su tiendita. Y déjenlo acá abajo en los comentarios para que todos sepamos y nos ayudemos y veamos qué podemos vender también suelto para ganar más dinero. Recuerda que los productos sueltos te dejan más ganancia porque los puedes dar más caros y a ti te salen más baratos porque los compras empaquetados, ¿va? Gracias amigos, gracias por ver, gracias por estar aquí, por dejar su like, su comentario. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram y estar pendiente al canal. Chau chau y hasta el próximo video.